¿Fueron a hacerlo o la investigación la hicieron ya por estados? Porque también cambia un poco a lo que fuera el norte, a lo que es el centro, a lo que es el sur. Justo la tradición oral fue la que nos fue guiando hacia dónde dirigir el tema. Y nos encontramos con muchas cosas en común. No en todos los lugares les llaman a los nahuales nahuales. Sin embargo, la experiencia existe en todos lados, existe, pero con diferente nombre. Exacto. Entonces fue con lo que nos fuimos encontrando y eso nos ayudó también a delimitar. Por ejemplo, las limpias las hacen en muchos lugares de distintas formas, pero al final de cuentas el propósito de la limpia es el mismo. Entonces, pues eso nos ayuda también como a agrupar los temas y a no meternos tanto con las regiones, más bien con el hecho mágico. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura aproximadamente 1 hora 20 minutos. Es una obra no tan larga, pero lo hacemos también con la intención de que no necesitamos o no nos es provechoso un intermedio, porque Sombras de Luna es todo un viaje. Es un viaje que empieza desde que tú te sientas en la butaca y termina cuando tú llegas a tu casa y ya lo terminaste de procesar. Si hacemos un intermedio, si hacemos algo tan largo, de repente es como muy tedioso, es cansado para el espectador, sobre todo con un tema que es muy oscuro. Es muy interesante, con mucho respeto, pero es muy oscuro al final. Y sí, aparte va a ser como el choque de lo que yo creo con lo que ustedes me están presentando en escena, y de repente va a ser así como que sí, no, o sea, al final de cuentas también lo tenemos que procesar como espectadores de otra forma, ¿no? Claro, y también hay una situación muy particular con la obra. La gente regularmente no acude al teatro si no es teatro comercial, si no hay un cómico famoso en cartelera, si no... Dale la novela. Si no, exacto, ¿no? Si no lo anunciaron ya 40,000 veces en los 40... Perdón, por la mención. La gente no va al teatro como regularmente, ¿no? No paga un boleto para ver un espectáculo, y menos aún si se trata de danza o se trata de danza folclórica, de música tradicional. Es como que la gente dice, ay, no, qué hueva, ay, eso es gratis, ay, eso como qué flojera. Porque aparte de repente agarras temporadas, ¿no? Justo platicábamos hace un ratito, hay obras que las ves en ciertas temporadas porque es lo que está de moda en el momento, claro. También tiene que ver, o sea, para ver algo de folclore tiene que ser septiembre, sí, sí. Para ver algo de Navidad tiene que ser a fuerza la época de navideña o lo de Semana Santa. O sea, aquí en México estamos acostumbrados a hacer las cosas por temporadas. Entonces, de repente, para ustedes como compañía es complicado hacer que la gente vaya cuando es un espectáculo con tradiciones mexicanas, porque vas a decir, pues este no es época de tradiciones mexicanas, ¿no? Sí, todavía no es 16 de septiembre. Cuando al final de cuentas es algo que lo hacemos todos los días y que lo vemos todos los días. Claro. Porque convives con eso todos los días. Pues justo la impresión con la que se va el público cuando terminan de procesar es eso. O sea, agradecen mucho el hecho de la experiencia vivida en escena, porque es un... Creo que es una catarsis. La gente cuando sale trata de describirnos cómo se sintió y de momento no encuentran las palabras, pero salen muy conmovidos. ¿Qué te parece si con eso, antes de que nos digas qué les dice la gente cuando sale, nos vamos un corte y regresamos rapidísimo aquí a su programa Todo Incluido?